Bueno, estamos de visita en la empresa de Antonio David. Le agradecemos la gentileza. ¿Cómo andás, Antonio, tanto gracias tiempo? Gracias, Toti. Ando bárbaro, por suerte, después de algunos traspiés que he tenido, pero por suerte estoy bien. Eso es lo importante, estar bien de salud y ahora respetar la cuarentena. Hoy en día lo primordial es la salud, porque sí. Ya después lo otro, solo Dios sabe qué es lo que puede ocurrir. Disfrutaste mucho tu etapa de corredor. Y yo siempre digo que lo más lindo que yo vi en lo zonal fue el 1100. Y vos te divertiste mucho también, ¿no? El FIA 1100 para mí fue... yo empecé a correr con los Gordini, en verdad, con los 850. Pero digamos que en esa época que éramos corredores de barrio y donde todas las cosas se hacían en el taller de los amigos y venían toda la noche a ayudar a hacer algo, yo con el FIA 1100 aprendí lo que era un poco el auto de carrera. Lo otro era un escape, comprimir y todo esto. El auto de carrera ya en el 128 había que hacer las cosas bien para estar adelante. Y cuando yo me acuerdo, yo después de correr con los 850, primero me prestaron un auto, después compré uno, lo arreglamos, lo hicimos, y cuando dejé de correr me vino a buscar Luis Rodríguez, que vino y me dice, ¿qué haces, no corres más vos? Y no, digo, que voy a correr, tengo el taller. No, no, dice, venite que va a correr mi auto. O sea que corrí un tiempo con el auto de Rodríguez y la preparación era de él. Uh-huh. Lo hacía todo Rodríguez el auto, yo solamente iba y manejaba y digamos la contra que teníamos en ese momento eran siempre los reales, Gino y Dani. Claro. Con los motores preparación de Antelo. Y nosotros a veces le ganábamos y en una oportunidad viene Miguel Ángel Guerra y Antelo en Casba, que estaba a la carrera, y justo ese día le gané también, que no podía creer que un auto armado en Torquín le ganaba los motores de Antelo armado en Buenos Aires. Qué bárbaro. Pero no siendo ese caso, después siempre te has preparado vos mayormente, ¿no? Sí. Dejo de correr, después de me da el auto Rodríguez y empecé con el 128. Y lo veo, para mí el consejero, el primer consejero que tuve para armar un auto de carrera fue siempre Juan Olavarrieta. Entonces lo voy a ver un día porque vivía cerca. Y le digo, che, digo, tengo ganas de armar un 1100. Dice, ¿quién lo va a armar? Digo, yo, ¿quién lo va a armar? Y vos, digo, vos me tenés que armar el motor. No, no, yo no te voy a hacer. Digo, vos me tenés que armar el motor. Bueno, lo insistí, dice, bueno, yo el motor te lo armo. Dice, pero si el auto lo querés armar bien, dice, anda a verlo a Beto. Bueno, para esa época Beto ya hacía años que andaba con los 1100. Así que... yo a Beto lo conocía de nombre, pero nunca habíamos ni hablado, no tenía amistad con él. Voy ahí a la calle para Casanova. Para algún distraído vamos a decir Beto Vallaciani. Claro, perdón. No, está bien. Sí, sí, Beto Vallaciani. Voy ahí a la calle Casanova, yo no tenía amistad con él. Pregunto, ¿Beto está? Sí, un segundito. Viene y me dice, señor, no, digo, me manda a Olavarrieta, digo, porque tengo que hacerle unas preguntas. Dice, bueno, espéreme. Una hora y media estuve esperándolo. Iba, venía. Digo, este no me quiere atender. Cuando ya estaban por ir, cierran los portones y dice, bueno, ¿qué necesita? Le cuento un poco así la historia, la idea que teníamos. Le comenté quién me había enviado a consultarle. Yo ya el auto lo había comprado. Después de charlar un rato me dice, bueno, esta noche dice, lo voy a ir a ver. Vino, lo miró abajo, todo, qué sé yo, y dice, bueno, y acá hay que hacer unas cuantas cositas para que esto funcione bien. Me enseñó el tema de la rueda, el tema de esto, lo otro, la homocinética, la altura, la espiral, el elástico, pum. Yo hice exactamente lo que él me dijo. Armamos el auto y el motor lo armamos con el petiso de la barrita. Dice, yo te voy a enseñar más el motor. Ahí le consultábamos también al viejo Abate. El viejo Abate, cuando yo... el año anterior a que corra con Luis Rodríguez, el motor yo lo armaba en lo del viejo Abate. Yo ahí aprendí un poco lo que era mecánica, o lo que sé de mecánica lo aprendí con ellos, y lo poco que sé manejar me enseñó Quique. ¿Quique Abate? Quique Abate. Quique Abate, cuando yo tenía el taller acá, en el frente del canal, venía el cabecita y estaban todos los autos estacionados acá. Y me dice...
Antaño, acarrete estos autos que te voy a hacer un trompito acá. Bueno, en esa época no había nadie. Acá claro, un auto, claro. Pasaba un auto y... Sí, una fiesta. No sé. Y por ahí el auto, el padre había hecho algún afinado de algún auto y el padre decía, bueno, anda a probarlo, fíjate si anda todo bien. Y venía a fondo por Vieite, viajaba, por Vieite venía a fondo, cuando llegaba acá a la esquina doblaba, tiraba el freno en mano, hacía un trompo sobre la calle y salía para el otro lado. Era un espectáculo verlo, la verdad. ¿Y por qué fue tan lindo el 1100? Para verlo fue muy lindo, ¿y para ustedes? A mí, en varias oportunidades, me preguntaron, ¿qué se siente arriba del auto? Y yo le dije, para saber lo que se siente arriba un auto de carrera, te tenés que sentar y acelerarlo vos, porque yo no te puedo explicar lo que yo siento arriba del auto. Yo lo que me acuerdo, que arriba el 128 era un auto tan fácil para manejarlo, tan fácil, te ayudaba la chupada, doblaba bien, no picaba, doblaba en redondo... Era, te daba gusto manejar ese auto. Y aparte tenías tiempo, que yo a veces lo decía, no me creían, mirar para acostado a la gente. Miraba por el espejito, todo estaba todo bien, y miraba así y seguía. Después metía el cambio, rebajábamos todo. Y se chupaban y se pasaban de a tres, entraban tres en la curva. Yo me acuerdo que a veces cuando por ahí largaba en primera línea o ahí dentro de los primeros, miraba por el espejito para atrás y había gente que estaba después de la curva. En el retome. Claro. Porque no alcanzaba la recta para alinear los coches. De la cantidad de auto que había. Estaba Nardi, Pipi Cutini, Juan Ignacio, era un montón. Bueno, ahí nos divertimos, armamos, corrí varios años con el 1100, gané algún campeonato, me echaron alguna vez también. Bueno, ese era un clásico, ¿eh? Se corría y en la semana había denuncia, había penalizaciones. Había este está perreado, denunciamos. La semana se hablaba bastante. Bueno, a mí me han echado alguna vez, han encontrado algo y otra vez no encontraron nada, porque no es que había perro, estaba bien armado el auto. Ahora tirame la frase célebre del paisano Perca del reglamento. ¿Cómo es? Lo que no está escrito, ¿cómo es? El paisano Perca decía, lo que no está escrito en el reglamento es porque está permitido. Entonces, él se dedicaba a estudiar el reglamento. Era la función de él. Él no miraba lo que estaba prohibido. Él veía que lo que... A ver, ¿yo qué le quiero hacer esto? ¿Está escrito o no? Entonces lo puedo hacer. Y es donde él sacaba la ventaja. Y aparte tenía argumento como para discutir. Pero escúcheme, dígame en el reglamento dónde dice que no está permitido. Por eso que ahora cuando hacen los reglamentos, te dicen, lo que está fuera de los anclajes originales o qué sé yo, no está permitido. Por si alguno cuando hizo el reglamento se le chispoteó algo. Bueno, y pasaste después al FIA 1. Bueno, acá venir acá y ver el FIA 1 y trabajando después de horario en el taller, pero ya un auto más difícil de llevar, más complicado. El FIA 1 te divertías, pero no tenía la tranquilidad que tenías vos en el 128. El FIA 1 es un auto arisco, lo tenés que tener bien, picaba siempre, tenía que entrar muy bien o no trabarlo un poquito porque empezaba a picar y perdías todo. Pero... A mí siempre me gustó correr, siempre divertí, siempre supe que para andar bien en un auto de carrera hay que trabajar, mirarle hasta lo que no se puede mirar. Vuelve el FIA 1. Ya lo sé, ahora, ya estuve averiguando. Yo creo que ahí va a haber el mismo espectáculo que hubo con el 128. Por la paridad que va a haber. Ojalá. El amortiguador te lo entrega un solo fabricante, el motor va a estar banqueado, donde te va a decir corta tantas vueltas con tantos caballos. O sea, va a ser, no es que vos porque tenés el mejor mecánico, tenés más plata, podés tener el mejor motor o la mejor amortiguador, no. Ahí te van a decir espiral tanto, amortiguador tanto, no sea el detalle como el reglamento. Me comentó algo por arriba Sandro. Quique Abate coincide y dice que va a haber sobrepaso. Más sobrepaso del que había. Yo creo que vamos a entrar amontonado en la curva como no entraron nunca. Pero creo que donde se va a gastar... Lo que vamos a ahorrar en mecánica, lo vamos a gastar en chapa. Te lo garantizo hoy. Porque va a haber de autazo, pero no digo que va a haber con intención. Mala intención, por la paridad. No. Van a llegar a la curva, van a entrar 3, 4 autos. Ninguno va a querer aflojar y van a tener que doblar los 4, alguno va para afuera. Bueno, con esto me estás diciendo que Antonio y Lucas David van a correr en el FIA 1. No, pará.
pará, no ponga en mi boca lo que no, yo no, he pero dicho. Si recién dijiste, porque cuando yo estemos digo, ahí... Yo dijiste, dije, no descarto la posibilidad que pueda llegar a andar de vuelta en el trazado nuevo. Y voy a andar, aunque sea con un auto de calle, voy a andar, voy, aunque sea de noche. Porque ustedes no saben toda la anécdota, pero nosotros tenemos un piloto que andaba de noche en el autódromo porque tenía una amistad con Crisol. Y andaba sin luces. Que, para que sea, no lo vean. No, sí, pero el caño escape se escuchaba desde el centro de Bahía, más o menos. Pero bueno, ese hombre que yo me refiero, creo que nos podría enseñar a muchos de nosotros a manejar. Antes de cerrar, ¿querés nombrar uno o dos pilotos que vos digas, sonales, buenos pilotos? Bueno, nosotros no nos tenemos que olvidar que en la época de las categorías nacionales, José Castellano ganó algún campeonato a nivel nacional con el Citroën. Uh-huh. O sea, José no tuvo continuidad en el deporte porque es preparador, pero es un tipo que gana muy bien. Yo, por ejemplo, el campeonato que yo gané en FIA 1, lo gané porque él se choca con Minujín y se chocaron el paredón los dos. Y yo venía atrás de ellos y con esa carrera me dio el resultado del campeonato. Uh-huh. Pero si no el campeonato, es más, cuando hicimos la fiesta, que a mí me coronaron campeón y me dieron el premio, le pedí el micrófono, no sé si estaba Tour en ese momento, y lo invité a José Castellano a compartir conmigo el campeonato, porque él lo tenía más merecido que yo, porque tenía más puntos. Lo único que por una carrera a mí me ayudó a que yo ganara por, no sé, un punto o dos. ¿Y del 1100, uno o dos del 1100? Eran muchos, es bravo ahí, ¿eh? El tema del 1100 es como que cuando nosotros empezamos a correr, digamos, los que se iniciaron ya habían dejado. Sí. ¿Me explico? Los bueno, Cerela, pero cuando corriste vos, digo los yo. Cerela. Sí. Bueno, me nombraste Abate, uno me nombraste ya. Abate también corría. También, yo acordate que 1100 corrí en el 96, hace algunos años. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero como piloto... Yo en el 1100 te digo... Rubén Pérez corrió en el 1100 y andaba muy bien. Rubén Pérez, ahí está. Rubén ahí Pérez, Kike Abate. Está. Leo Bayaciani también corrió con los 1100. Uh-huh. Que me acuerdo un día Beto con una moladora de corte cortando la jaula porque no lo podían hacer doblar. Y viene el veterano y me dice, te enseñé a armar el auto y ahora vos me ganas a mí. Me dijo. Antonio, está tan interesante que vamos a tener que hacer un asado. Nos juntamos con Quique y con ustedes tengo para 3 horas hablar, porque viste, mirá, la televisión el tiempo es tirano. Pero... Yo con Quique, te lo voy a explicar, sencillo. ¿Vos viste los matrimonios esos que se pelean pero están siempre juntos? Bueno, yo más o menos lo de Quique Abate y lo mío lo relaciono igual. Nos hemos mandado a pasear con toda la familia y después nos encontramos y charlamos, nos reímos, contamos la anécdota y todo. Como le conozco todo a Quique, todo, de cuando íbamos a las picadas, de cuando... Nos traían un Peugeot 504. Había un señor que había comprado un 504 cero kilómetros. Y Quique Abate tenía una tapa que había hecho el padre, con válvula más grande, un carburador grandote así, que no sé ni de qué auto era, que tuvimos que cortar, conseguir un capó, cortarlo arriba porque el carburador salía arriba del capó. Si no, no se podía cerrar. Entonces, ¿este hombre qué hacía? Le decía a la mujer que el motor tenía una falla y lo tenía que llevar al mecánico. Lo traía el viernes. El viernes lo dejaban enfriar, el sábado a la mañana sacaban todo, le ponían la otra tapa, le ponían el escape, le cambiaban el capó, lo ponían en marcha, lo probaban, está todo listo. Y el domingo nos íbamos a las picadas. Y la mayoría de las veces ganaba. Qué bárbaro. La mayoría de las veces ganaba. Y yo iba a la mayoría. Y bueno, después cuando veníamos anoche en la ruta, bueno, eso mejor. Lo dejamos para otro momento, pero...